8:14. José Laluz. Buenos días. Y la República Dominicana se reincorpora lentamente después de estos 4 días de lluvia consecutivos que nos deja la tormenta Cristóbal. Y entonces, recuerden ustedes algo muy importante. Tenemos que eliminar criaderos. Tenemos que eliminar criaderos porque los criaderos de mosquitos son producto de la basura y los receptáculos naturales de la naturaleza que cogen lluvia. Y como cogen lluvia, entonces ahí el mosquito, en esa agua sentada y limpia, viene y pone su huevo. Y el calor del verano acelera la reproducción. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar que no se pongan huevos en esos criaderos nuevos que está generando esta temporada de lluvia y eliminarlo. Salimos por el entorno de nuestra casa y ponemos boca abajo cualquier objeto que contenga agua. Un tarro, una goma vieja, un pedazo de plástico, un vasofón, lo que sea. Lo volteamos, ¡pa! Y ahí mismo se elimina un criadero potencial y entonces pudiéramos nosotros estar contribuyendo con la creación de esta cultura de eliminación de criaderos, aunque de manera extraña a mí particularmente me sorprende que la incidencia de la chikungunya haya bajado tanto. Sí, pero yo sigo sin entender desde el punto de vista social, ciudadano, este fenómeno. A mí me sorprende que de un pico tan alarmante, automáticamente como que se cayera. Ahí hay dos cosas. O el tema salió de los medios, le entraron, o han funcionado los operativos. Las estrategias. O las dos anteriores. Porque tienes razón. Mira, pero es que demasiado fuerte. Yo recuerdo que las autoridades internacionales, la luz, decían en principio que hasta octubre el pico se iba a mantener alto. Y mira, pero ya hablan de más de 400,000 personas con chikungunya. O sea que yo creo que el tema ha salido de los medios, aunque sigue. Bueno, sí, pero ojo, ahora esa recomendación que tú haces es más válida ahora que nunca, porque con todas estas lluvias se incrementa el pozo de agua. Claro. O sea, las gomas, los envases, los galones, los tanques. Todo. Los techos de las casas se convierten en criadero potencial. Entonces, señores, mire, yo quiero referirme a unas declaraciones que le dio ayer al Diario Libre el ministro de Agricultura, nuestro amigo Ángel Esteve. Yo pienso que eso no debe pasar por alto. Yo pienso que eso no debe quedarse ahí. Decía Danilo Medina, cuando hablaba con los comunicadores a propósito del segundo año de su gobierno, que hay una conspiración contra el sistema eléctrico. Pero Danilo no mencionó a los conspiradores. Yo espero que algún periodista de los que cubren el Palacio, cada vez que tengan la oportunidad de preguntarle algo, le pidan el nombre de los conspiradores. Pero el hecho de que Danilo haya dicho eso, Danilo que dijo que él es un político de mecha larga, significa que él no reacciona de una vez, sino que procesa todo lo que va a decir. Danilo sabe que cuando estaba hablando de conspiradores, se estaba comprometiendo con el concepto de conspiración, que tiene una connotación muy fuerte en términos de atentar contra el interés nacional. Y Danilo sabe que aunque no lo mencione, él quiso dejar claro que su proyecto de reforma estructural del sector eléctrico está siendo boicoteado, perseguido, amenazado por un grupo de gente que tiene la crisis energética nuestra, la tiene como su negocio. Entonces, él sabe muy bien lo que dijo, pero él no mencionó nombre. Pero ya él, como usó la figura de la conspiración, está comprometido a echar ese proceso adelante. Se evidenció como una parte contraria a la mafia eléctrica. Para mí eso fue lo que Danilo hizo ahí. Él quiso dejar claro que él no está de acuerdo con la mafia eléctrica. Pero no lo identificó. No lo tiene que hacer. Sí, José. Sí. No, porque él como jefe de Estado tiene que ser cauto, tiene que ser prudente. Ahora, él lo que le dijo a la sociedad... No, es lo que le dijo a la sociedad es... ¿Cómo tú te sentirías si el presidente... ¿Cuáles son las declaraciones del ministro de Agricultura? Sí, pero imagínate esto, que el presidente diga, Julio, en el sol de la mañana
hay unos comunicadores que están conspirando contra mi gobierno, contra la planta carbón, qué sé yo. Ajá. Y porque José Laluz está conspirando, me tiene que meter a mí en el mismo saco. Un ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí tienen entonces que decir los generadores honestos, los limpios, tienen que emplazarlo a que diga cuáles son los conspiradores porque ellos no son. Ahora, lo que yo estoy seguro es que Danilo midió cada carácter que tiene el concepto conspiración antes de emitirlo ahí. Y él sabe lo que dijo. Ángel Esteves dijo ayer en una reunión con el periódico El Diario Libre, un encuentro, que a él le ofrecieron 50 millones de pesos cuando llegó al cargo para que le mantuviera un paquete de privilegios de importación a un grupo o a una persona, porque como dice Víctor, como le refería a Víctor, Ángel Esteves tampoco citó nombre, que tienen importaciones por valor de 300 millones de pesos. Yo pensaba que con la comisión esa que se hizo de... ¿Cómo se llama, Melton? Veeduría. El que es PRDista. ¿Cuál? Osmar Benítez. Osmar Benítez. Osmar. Yo pensé que con esa comisión que dirige la asociación, ¿cómo se llama? La YAICA. La Junta Agroempresarial Dominicana. La Junta Agroempresarial Dominicana y Osmar Benítez, que eso se había terminado, la importación de productos, las cuotas de importación de agricultura. No, ya no dice hay. Ángel Esteves, en la bolsa. Oye lo que él dice. Pero que lo propusieron para que lo hiciera, pero todo a la bolsa que tiene que ir. Pero él dice aquí que le propusieron. Claro. No, para que les dejara. Sí. Lo dice. Sí. Pero para que les dejara. Sí, yo digo precisamente. Sí. Porque él encontró eso ahí. Él dice que alguien le ofreció 50 millones de pesos. Sí, pero yo digo en para que le dejara. Eso es grave, eso es grave. Sí, para que no es grave. Eso es grave. Eso no lo van a investigar. Eso es grave. O sea. Yo estaba conversando con Domingo sí. Brito para ayer. Que lo dejara hacerlo sin ir a la bolsa de vaina. Eso no, 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 para que, no. Lo, para que le mantuviera. Es que lo, es lo que está hablando de mantener. Que lo tiene ahora mismo. No, es que él no, está, no, él está hablando pero de mantener. No, pero no hay. El hermano, él está hablando de mantener y por algo dijo eso. Claro, para que porque, se lo mantuviera, pero no. Porque se supone que toda la. Hay por, doble entonces el asunto. Por algo no. Dijo eso. No, espérate, espérate, entonces doble. Julio. Por algo dijo eso. Es más grave todavía porque se supone. Dice el gobierno que todas las importaciones van eso, a la bolsa agropecuaria. Si él dice para mantener que decir eso, entonces, eso es peor, es más grave. Eso se supone, bueno, porque no es verdad que todo ha estado yendo ahí. Ah, es más grave pero todavía. Lo que dice Julio ahora es peor. Ahora es peor. Porque yo creo sí. Que sí, que Ángel Esteves ahora es amigo nuestro sí. Y del programa. Eso es grave. Entonces sí. Nosotros debemos. Y debe investigarse. Diario Libre puso un grano de arena, entonces nosotros tenemos que poner otro. Déjenme decirles que ofertas no me han faltado, dice Ángel Esteves. Ajá. Uno solo me ofreció 50, no para que le diera permisos, para que le permitiera los que ya tenía. O sea, era uno que tenía permisos y para que para que le mantuviera un privilegio. Es decir, es lo que está diciendo. Porque, que hay permisos. No, no, ese daba 50 millones de pesos ahí. Claro, que, digo, ese daba 50 millones de pesos ahí. Es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, si él no está diciendo eso, tiene que aclarar. Él está diciendo que el anterior. Así es, Julio. Yo no sé quién. No. Él está diciendo que el anterior incumbente, el señor Rodríguez, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Perdóname. Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. Él está diciendo. No, porque él no ha mencionado señor, nombre. Él no ha mencionado nombre. Pero espérate, si no. Quiere. No, si no, quiere. Porque ya, no. Él dice que el señor Rodríguez, que era su antecesor, parece que tenía eso ahí y que a él le ofrecieron 50 millones para que lo dejara así. Él, yo no sé quién lo tenía ahí, pero él le ofreció. No, ¿quién lo iba a tener? Pedro Bretón. Yo no sé. ¿Quién lo iba a tener? Manuela Mequita. Yo no sé, pero eso es lo que. Hipólito Mejía en el 72. Pero eso es lo que está diciendo. O Fran Rodríguez. Es verdad. Fran Rodríguez lo tenía. Es verdad que esa vaina es grave. Para no perder los permisos de importaciones que ya tenía por unos 300 millones de pesos. Para no perderlos. Para no perderlos. O sea, que él lo tenía. Que tenía eso. Pero daba esos 50 millones a otro no, para mantenerlo. No, ya él no dice eso. Ahora, no, no, pero lo que yo opino es que sí. Que han surgido. Sí. Como yo siempre iba hablando de una cultura de la prevención, ya eso ha generado una ilegalidad terrible, ha construido un monstruo de ilegalidad. Pero, está Osmar Benítez. Entonces, mantenemos a Osmar Benítez Osmar aquí. Osmar Benítez, a propósito de eso. Osmar, buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Eury. Lo demás. Bueno, José, aquí estamos sorprendidos. Un poco sorprendido por esta información que José pues ha rescatado, ¿no? Del Diario Libre de ayer, en la que el ministro de Agricultura dice que alguien le ofreció 50 de los grandes
para que él, como estaba, para que él mantuviera, para que dejara, para que él si dejara, fuera Omega dijera 50 melones, para que él dejara unos permisos de importación, para que les dejaran esos, tal y como lo encontró. Una de las cosas que más me gusta de José la Luz, que es acucioso, así es, no se le va una. Julio, sí. Te voy a decir algo, nada que tenga que ver con la administración de los permisos de importación, entre comillas y subrayado, les debe sorprender a ustedes. Ajá. Yo fui allá y les dije a ustedes que ese era un negocio de 2,000 millones de pesos al año. Wow. 2,000 millones de pesos al año. Pero más, ¿no se supone que ya no se está haciendo el titular de Agricultura Integral, sino en la bolsa? La República, el decreto 569-12, el presidente, acogiendo la queja de los productores, ajá, que por años venían diciendo, señor, cuando estamos tratando de sobrevivir, vienen y nos meten todo lo que se le dé la gana a cualquiera. Y eso hizo que el presidente de la República ordenara la elaboración de un mecanismo que hiciera público, transparente, abierto, de viva voz, un sistema de colocación de los permisos. Los permisos de importación en el mundo entero tienen 7 mecanismos de colocación. Uno de ellos es la subasta pública. Y el presidente utilizó ese instrumento recomendado por la Organización Mundial de Comercio. Y aquí se comenzó a hacer. Debimos haber hecho unas 9 subastas en 18 meses, pero apenas se celebraron 3 subastas. Okay. Ahora bien, ¿qué ocurre? Tú puedes decir, bueno, ¿qué ha ocurrido? Que la producción nacional aumentó, que no ha habido necesidad de hacer las importaciones, y por lo tanto, pues tanto, no hay que hacer la subasta, porque si no hay necesidad de importar, no hay que hacer subastas. Okay. Con eso ya estaríamos dando un paso de avance. ¿Por qué? Porque ya no hay importaciones indiscriminadas. Lo segundo es que el agricultor ahora sabe, cuando se lleva subasta, qué se subastó, quién lo compró y cuándo debe llegar. Entonces, la decisión del presidente, inclusive, para que ustedes lo sepan, el lunes pasado tuve una reunión con él, y me dijo, quiero que me presenten el calendario de las subastas, y quiero que se hagan las subastas de manera regular, como yo lo ordené. El ministro nuevo, Ángel Esteves, tiene esa instrucción para trabajar con los demás miembros de la Comisión de Importaciones, que la conforma el ministro de Industria, y el director de aduanas, para que se prepare el calendario de subasta según las necesidades de los sectores que necesitan materia prima y que no hay suficiente en el país. Omar. Ahora, ¿a qué se refiere el ministro Esteves? Ajá, ¿a qué se refiere? Okay. Es que hay muchos permisos que fueron concedidos hasta el año 2015, señores. Ah, pero que valen, que son válidos. Bueno, esa es la situación que hay gente. ¿Y que por qué están dando dinero si son válidos? Si son válidos, no va a un chele. Si tiene un derecho adquirido, no va a un chele. Son válidos hasta el 2015. Osmar, ¿pero por qué tiempo se dieron esos permisos válidos hasta el 2015? ¿En qué año? Como lo generado en el 2012, antes del cambio del gobierno. Pero el ministro tiene potestad de quitarlo. Antes del cambio, perdón, por 3 años. Pero, Osmar. No, es que los permisos de importación, señores, deben darse no más de 60 días. Ok, entonces es irregular. En algunos casos, como la leche... Pues entonces es irregular. En algunos casos, como la leche, que se da una situación que es un commodity, tú tienes que comprarlo a futuro, tú puedes darlo por un plazo de 6 meses. E inclusive se lleva hasta por un año. Digamos que en el caso de la leche, se justificaría eso. Ok. Pero tú no puedes... Óyeme, si tú tienes una función que termina en el año 2016... Mal haría Danilo Medina en el 2016 dar el permiso hasta el 2020, porque su función termina en el 2016. Claro. Osmar. Entonces, Osmar. Hay gente, mire, ahí hay, ustedes lo saben, un grupo de comerciantes que eran parte de la claque que manejaba ese negocio y que impedía inclusive que los permisos llegaran a los comerciantes más pequeños, porque tenían un grupo que era que lo administraba y era que los revendía. Permiso, por ejemplo, comprado un comerciante que fue a mi oficina, recién cambiado el gobierno, porque mucha gente entendió que ahora era Omar Benítez y la bolsa, la que
controlaba los permisos de importación, y eso es una falacia. Sí. Omar, el control de las importaciones la mantiene el gobierno. El ministro de Agricultura preside la comisión, y el ministro de Industria y el director de Aduana. La bolsa lo que hace es colocar lo que el gobierno le diga, pero abierto. Omar Benítez. Dígame, don Víctor. Un fuerte abrazo. Mire, dos cosas. Lo primero es que recuerde que ya este gobierno tiene 2 años. Okay. Y lo segundo, que hay una ley poco conocida, que es la ley 44806, sobre soborno en el comercio y la inversión. Ay, 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 si el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, recibió ese intento de soborno, porque eso es un intento de soborno, lo que tiene que hacer es, conforme a esta ley 44806, denunciar e identificar ante la justicia, no en los medios de comunicación, sino ante la justicia, a quién fue que le hizo ese intento de soborno. Y de acuerdo al artículo 5 de esta ley, cabe entre 3 y 10 años de cárcel. Omar, un momentito, no se vaya, por favor. Sí. No se vaya. Tropigás te da la hora, 8:30 de la mañana. Tropigás, el gas de los dominicanos. Bien, pues vamos a concluir con Osmar Benítez. Adelante, Omar. Sí, bueno, la verdad es, Víctor, que la ley es dura, pero es la ley. Dura lex et lex. El ministro de Agricultura recibió, según su propia declaración, esa ofertita, que a ustedes no les debe sorprender, y él sencillamente ha dicho que él no está ahí para hacer negocios, está ahí para apoyar la agricultura dominicana. Entonces, porque tiene su problema económico resuelto hace mucho. Ejercer de hacer eso. Yo puedo decirle a ustedes que eso era práctica común en el comercio de los permisos de importación. Yo sé de un funcionario que una vez me dijo, mija, esto es tan grave que a mí me ofrecieron, mira, si tú me garantizas lo que a mí me corresponde por derecho adquirido, yo te garantizo 200 millones de pesos en el año. O sea, ¿tú sabes lo que? ¡Qué barbaridad! 200 millones de pesos. Eso es que nosotros hacemos política y campaña. Bueno. Para esta maldita mafia. Osmar, gracias, gracias. Un abrazo a todos. Bien, bien. Bueno, nos está llamando Víctor también Castro. Víctor Castro, el presidente de las Industriales de Herrera de la provincia de Santo Domingo. Adelante, Víctor. Buenos días, chicos. Sí. Mira, suscribir todo lo que dijo Osmar Benítez y suscribir lo que dijo el ministro, porque ya él nos había dicho eso hace más de un mes, sobre los 50 millones. Pero, señores, la mafia que ha habido ahí en las importaciones y los contingentes arancelarios es vergonzoso. Ahí los permisos hasta se clonan. Y lo peor es, oigan bien, se le asignan cuotas de importación a actores que no son productores. Me explico. El Adobón, por ejemplo, para poder consumir, hacer helado, consumir leche para sus helados, tiene que comprárselo a un actor que no es productor. Eso es vergonzoso. Esa es una de las cosas que el presidente Medina ha tratado de resolver a través del ministro de la presidencia con las veedurías. Nosotros, en los contingentes arancelarios que ya se aproximan, van a tener que arrancarnos la cabeza antes que asignar cuotas de importación a actores que no sean productores. Eso que dijo el ministro Ángel Esteves, ya nosotros lo sabíamos hace más de un mes. Solo ese aporte. Bueno, pues muchas gracias, Víctor Castro. Vamos para que la luz entonces concluya después de esta cuestión tan... Yo simplemente quiero decir lo siguiente. Mañana yo voy a opinar sobre el tema de Bahía de las Águilas, que tengo una opinión distinta, un abordaje distinto, okay. Aunque reconozco que la Procuraduría General de la República y los abogados que han estado trabajando el tema han hecho un aporte, porque a Danilo Medina lo intentaron engañar con los títulos estos falsos. Pero yo quisiera que después de la pausa nosotros tuviésemos un testimonio de Radamé Valenzuela, sí, el director del IAD, vamos a llamar. Está con nosotros la doctora Laura Costa. Bueno, vamos sé si antes o después, porque para mí Radamé también es importante. Todo el mundo es importante, pero entonces, está con nosotros la doctora Laura Costa. Vamos a conversar con ella sobre todo el proceso, bueno, y buscaremos todos los aportes que son importantes. Cambio fuera.